Encontrar la bendita imagen en el ocote, los testigos que presenciaron tan grande prodigio, sorprendidos y rendidos a las plantas de la Virgen María, comenzaron a organizar una sencilla procesión para trasladarla a la capilla de San Lorenzo. Cumpliendo así el mandato que Juan Diego había recibido sobre la imagen que encontraría. Quiero que sea colocada en la capilla de San Lorenzo. Llenos de entusiasmo, religiosos franciscanos y fieles cantaron letanías, cortaron ramas de ocote y algunas flores e iniciaron así lo que podríamos llamar la primera subida de María al Cerro de Ocotlán, donde se encuentra el templo que escogió para que, desde lo alto, contemplara al pueblo y prodigara sus bendiciones maternales en favor nuestro. Nuestro itinerario de fe es igual al de María, y por eso la sentimos particularmente cercana a nosotros. Por lo que respecta a la fe, que es el quicio de la vida cristiana, la Madre de Dios ha compartido nuestra condición. Ha debido caminar por los mismos caminos que recorremos nosotros, a veces difíciles y oscuros. Ha debido avanzar en la peregrinación de la fe. Así, como María visitó a su prima Isabel, así nos visita. María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? María llama y reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes.